El sello de Brasil 2014 sigue presente en el fútbol nacional y Alajuelense es el equipo que ahora le saca réditos. Con la llegada de Álvaro Saborío para la apertura 2020, cuatro son los futbolistas que fueron parte de esa generación hace 6 años. Junior Díaz, el defensor con 36 años, José Miguel Cubero, 33 años. El nuevo refuerzo Brian Ruiz con 34 y la reciente incorporación de Álvaro Saborío con 38 años. Bien podrían definirse como la columna vertebral de los rojinegros para el siguiente campeonato. Un defensor, dos volantes y un goleador a disposición de Andrés Carevic. Cuido personal, se sabe lo bonito que es esta carrera, sabemos de que muchos la estamos aprovechando al máximo y muy contento de que en esta oportunidad a mí la liga me busque y que me haga partícipe de todo este proyecto tan lindo ahora voy a dar todo por estos colores y entregarme al máximo. Alajuelense llenó su línea de experiencia, ahora sustentada en la generación dorada de Brasil 2014.